Grabación referencia 471A, de bobina abierta original, velocidad 19 centímetros segundo, una pista mono, canal izquierdo, introducción a fuego en... La dirección de cinematografía va a visionar una cinta sin precedente. Sea por ello permitida a la autoridad del autor la aportación de elementos de juicio. Sé que esta aportación previa resta potencia al choque emotivo, pero la importancia del veredicto obliga a cambiar expectación por serenidad, soportada en amplia y documentada base. El gran Espíritu Santo, que se llamó Pío XII, en el año 52, de cara a servidores de la opinión pública, definió a esta no como el resumen del juicio de los que votaban en unas determinadas elecciones, sino como la componente social del juicio de los vivos, de los muertos y de los que todavía no nacieron. Para esa opinión pública histórica y para gloria de nuestra mística, unánimemente respetada por los espirituales de todo el mundo, el autor ha procurado levantarse sobre su espacio, su día y su orden. El saltamonte está tranquilamente en la hierba y de repente da un brinco y se encuentra no sabe dónde. Al cabo de otros cuantos momentos da otro brinco y aparece en un lugar que no tiene conexión con el anterior. Un tercer brinco lo pone en otro punto, también inconexo con los anteriores. Estos brincos no constituyen una trayectoria. No hay una conexión entre un punto y otro punto. Yo creo que el futuro es unos dilemas grandes lo que se le plantean al hombre. O un número en la espalda y en el pecho y allí ser un esclavo, aunque sea uno, del tiempo libre. O esta cosa va a ser de una anarquía. Aquí baterías de esos hay pocas, ¿verdad? Una multitud inmensa, más de 100.000 personas, se han dado cita en la Plaza de San Pedro para escuchar y poder ver al Papa, que ayer dejó el Policlínico Gemelli y esta mañana ha reanudado el tradicional rezo del Ángel. El Papa ha dirigido un mensaje a los cinco jóvenes. Lo que me pide esta señora de la carta a que antes me he referido no es un hombre, es un muñeco. Y tener un muñeco al lado a veces es desconsolador.